Me gustaría... Jorge Andrés. Un aplauso al señor por todos ellos. Pero hoy me gustaría que el doctor Billy Wilson nos guiara en una oración. Este equipo que está acá, de pastores, es la asamblea más poderosa a nivel mundial. Sabemos que, por lo general, una nación democrática tiene sus tres ramas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero por encima de esas ramas está la autoridad espiritual. Y no es casualidad que Dios haya permitido que esta asamblea esté en este tiempo en Colombia. Un momento de decisiones en el ámbito político, donde el destino de Colombia depende de que Dios incline su bendición a nosotros. Y me gustaría que el presidente de Empoderados 21, con el respaldo de esta asamblea, nos guíe en una oración pidiendo la bendición y la protección de nuestra nación. Could you join hands together all over? ¿Podrían todos tomarse de las manos en este lugar? Let's unite together. Vamos a unirnos todos juntos. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. That providentially, porque providencialmente, you have led us to be in Bogotá. Nos has guiado para estar en Bogotá. This week, en esta semana, and tonight, aquí en esta noche. This is a great nation. Esta es una gran nación. This nation has been through esta nación many, many things. Ha pasado por muchas, muchas cosas. And presently, Lord, is y presentemente, hosting hurting, broken están people viviendo, conviviendo con personas muy quebrantadas que están muy dolidas. From nations nearby. De naciones vecinas. I pray, Lord, for oro, Señor, Colombia. Por la nación de Colombia. I pray your blessings. Yo pido tus bendiciones sobre esta nación. Lord, you tell us, Señor, that righteousness tú nos exalts dices a nation. Que la justicia exalta una nación. So I pray as Colombia chooses the right thing. Que al Colombia escoger lo correcto. That you will lift this nation que tú up levantes a esta nación. And make it a global y que tú la conviertas impact nation. En una nación de impacto global. Bless the people of Colombia. Bendice a la gente de Colombia. Bless the churches of Colombia. Bendice a las iglesias de Colombia. Bless the government of Colombia. Bendice al gobierno colombiano. Bless the young people of Colombia. Bendice a los jóvenes de Colombia. And Lord, this week, y Señor, en esta semana, do something. Haz algo in Bogotá, en Bogotá. That will sound algo throughout the earth. Que resuene por toda la tierra. And will be like a trumpet, y que sea como una trompeta, that announces que anuncia God, Dios, is in control, tiene el control, and His Spirit, y su espíritu, is alive, está vivo, in Colombia, en Colombia, and in the world, y en el mundo entero, in Jesus' name, en el nombre name, de Jesús, amen, 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 amen. Diga a la persona que está a su lado, Dios va a hacer algo tremendo en este congreso. Pueden tomar sus asientos. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3, el verso 5. Y dijo, se refiere al Señor hablándole a Moisés, no te acerques,
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Diga conmigo: Señor Jesús, habla mi vida, ministra mi corazón. Que hoy tu palabra me sea revelada, para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy me gustaría tratar sobre el tema respondiendo al llamado. Todos conocemos la historia de Moisés. Cuando Moisés nació, el infierno tembló. Satanás sabía muy bien el decreto que Dios había dado. Dijo que de la mujer nacería un hombre que le aplastaría la cabeza a Satanás, y que Satanás le magullaría el talón. Cuando nació Moisés, el trono de Satanás se estremeció, porque pensó que él era el Mesías. Y fue cuando, a través de Faraón, mandó matar a los niños menores de 2 años. Los padres lo protegieron una canastilla. La hija de Faraón vio la canastilla y era un niño llorando, y lo adoptó como su hijo. Y Moisés fue criado de acuerdo a la cultura egipcia, pero también de acuerdo a la cultura hebrea, porque quien lo formó fue la madre genética. Cuando Moisés tenía 40 años, él vio cómo los egipcios maltrataban a los hebreos. Y a uno que maltrataba, un egipcio que maltrataba a un hebreo, de un golpe Moisés lo mató. Y se dio cuenta que Faraón se había enterado de esto y tuvo que huir. Después de tener todas las comodidades en Egipto, el conocimiento, la preparación para suceder también a Faraón, tiene que huir. ¿A dónde huyó? Al desierto. 40 años Moisés estuvo en el desierto. Después de tener todas las comodidades, a no tener nada. Pero él tenía que pasar por el trato de Dios. Después de 40 años, Moisés ve una zarza que arde y no se consume. Y le llamó la atención: ¿por qué la zarza arde y no se consume? Y se acerca. Y cuando está cerca, oye una voz que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. ¿Por qué Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies? ¿Qué representaba ese calzado? Representa nuestro yo. A los 40 años Moisés tenía el yo vivo, por eso mató a un egipcio. Y cuando Dios le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, nos lleva a entender que muchos de nosotros tenemos un llamado, pero hay algo que nos impide relacionarnos con Dios, y es nuestro yo. Moisés, quita el calzado de tus pies. En otras palabras, Moisés, no quiero tu yo. ¿Por qué ese yo? Recordemos que cuando Dios nos creó, nos hizo seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El alma tiene 3 áreas: mente, emociones y voluntad. El espíritu es esa parte que nos conecta con Dios. Cuando Adán pecó, su espíritu murió. Razón por la cual San Pablo dice que Dios hizo a Adán alma viviente. No le menciona para nada el espíritu. Pero Jesús, espíritu vivificante, no menciona
el Espíritu en la vida de Adán, pero en Jesús sobresale el Espíritu, porque ese Espíritu es la parte que se conecta con Dios. Satanás, cuando hizo que Adán cayera en pecado, mató al Espíritu. Quiso hacer lo mismo con Jesús, por eso lo llevó al desierto. Y después de 40 días de ayuno, Satanás va a bregar con el alma de Jesús. Pero no cayó en cuenta que Jesús no era alma viviente, era espíritu vivificante. Jesús, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Una emoción, un sentimiento del alma. No afectó a Jesús, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo lleva al pináculo del templo. Si eres Hijo de Dios, arrójate, porque Dios mandará a sus ángeles que te tomen las manos para que tu pie no tropiece en piedra. Sí, pero también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le muestra todos los reinos del mundo: todo esto te daré si postrado me adorares. No, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Jesús no se puso en una pelea con el adversario, simplemente dio decretos con la palabra. Él, como ser espiritual, sabía cómo usar la palabra de Dios. Adán falló, pecó, su espíritu murió. Moisés se encuentra frente a la zarza. Moisés, quita el calzado de tu pie. Moisés, deja a un lado tu yo. No quiero tu yo en el ministerio, yo quiero es una vida rendida ante mi altar. ¿Cuál es el problema de muchos? Que quieren que el yo sea el que brille. Y ese yo es el que ha traído más grandes problemas al cuerpo de Cristo. Quita el calzado de tus pies. El apóstol Pablo, cuando habla de la armadura del guerrero, dice: calzado los pies, pero con el evangelio de la paz. ¿Y cómo nos vamos a calzar con ese evangelio si no renunciamos a nuestro yo? Porque salir a hacer la obra de Dios es incomodarnos, es salir de nuestra zona de confort. Yo soy el hombre más hogareño. Yo, cuando estoy en mi casa, no quiero salir. Disfruto mis nietos, disfruto la familia. Quedé por años esperando que a mi esposa le cayera la unción de la cocina y nunca le cayó. Y me cayó a mí. Y mi esposa me llama: mi amor, ¿qué me vas a preparar? Mis hijas me llaman: papi, voy con unos amigos, ¿qué nos vas a preparar? Y disfruto, pero tengo que incomodarme. ¿Por qué? Porque Dios me da un calzado. Tengo que visitar naciones, tengo que llevar el mensaje, tengo que hacer la obra de Dios. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y luego el Señor le habla del llamado y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios lo llama, le da una responsabilidad. Le dice: Moisés, ve a Egipto. Ve a Faraón y libera
a mis hijos. Pero Moisés ya no tenía nada de yo. Su yo había muerto. Y le dice: Señor, ¿y quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Qué hizo que Moisés muriera? Cuando se estrelló, cuando quiso usar la fuerza humana para hacer justicia, trastornó todo, tuvo que huir. ¿Cuántos piensan que la obra del ministerio es sus dotes, su fuerza, su dinero? Todo eso es secundario. Dios no quiere eso. Dios quiere es un corazón quebrantado, rendido en el altar de Dios. Moisés, aunque le dijo al Señor: ¿quién soy yo?, el Señor le dice: lo importante no es quién eres tú, lo importante es quién soy yo. Yo estoy contigo, Moisés. Moisés: bueno, Señor, yo llego y le digo a los hijos de Israel: el Dios de Israel se me ha aparecido. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les digo? Y el Señor le dice: diles que mi nombre es Yo Soy el que soy. Ese es mi nombre. En otras palabras, diles que yo soy el Dios del ahora. Moisés, mi nombre es ese. Yo soy el Dios del ahora, no el Dios del mañana. Algunas personas tienen el Dios del mañana. Yo sé que algún día Dios me sanará. Yo sé que algún día Dios restaurará mi hogar. Yo sé que algún día Dios suplirá mis necesidades. Están pensando en un Dios de mañana cuando el Señor dice: yo soy el Dios de la ahora. Ahora te quiero sanar, ahora te quiero liberar, ahora te quiero dar provisión. Hubo una época en que estaba muy de moda acá en Bogotá, bueno, y en otras ciudades, que las personas no tenían para el diario en su casa. Iban a la tienda más cercana, que se conocía con el dueño. Por favor, quiero que me des este mercado y luego te lo pago. Eso era muy normal. Y lo hacían así hasta que de pronto empezaron a aparecer letreritos en todos los establecimientos: hoy no doy crédito, mañana sí. Y para algunos tienen el Dios de hoy no ayudo, mañana sí. Pero Dios les está diciendo: no, ese no soy yo. Yo soy el que ayuda ahora. Ahora quiero romper sus cadenas. Ahora quiero romper sus ataduras. Ahora quiero darles provisión y liberación total a sus vidas. Ese es el Dios de la hora. No espere al mañana. Ay, me gustaría algún día tener una experiencia con Dios. No espere mañana. Hoy es el día de esa experiencia. Hoy es el día en que Dios se quiere revelar a su vida. Luego Moisés le dice: Señor, no me creerán ni me harán caso. ¿Cuántas personas dicen: yo voy, pero la gente no me creerá? Y Dios tiene que hacer otro milagro en él. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, bótala, se convierte en serpiente. Tómala por la cola, se convierte en vara. Mete tu mano en el seno, sale leprosa, la vuelve a meter, queda sana. Dice: por los milagros te creerán. Y luego Moisés sigue discutiendo con Dios. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy torpe en el habla. El problema de Moisés es que era tartamudo. Y él se puso a pensar, se imaginó: bueno, yo llego donde Faraón
y le digo, señor faraón, yo soy Moisés. Bebé. Faraón pensaba, ¿cómo así que un bebé? Bebé, vengo a ti en el nombre del Señor. Y Moisés estaba angustiado. Señor, yo no me puedo expresar, ¿cómo voy a ir al hombre más poderoso de la tierra a decirle que Dios me mandó? ¿Quién le dio boca al hombre? ¿No fui yo? ¿Acaso no está tu hermano Aarón? Él habla bien. Él será para ti como profeta y tú serás para él como Dios. Señor, manda por el que debes mandar. En otras palabras, yo no me quiero exponer a eso. Y ahí Dios se enojó contra Moisés. Y Moisés aceptó el llamado. ¿Cuántas veces nosotros ponemos tantos obstáculos para el llamado? ¿Cuántas veces Dios nos dice, hijo, hija, te estoy llamando? Y levantamos cualquier cantidad de argumentos. Pero cuando Dios llama algo, a alguien, le está diciendo, hijo, hija, yo te necesito a ti. ¿Por qué uno aterriza en el ministerio? Yo aterricé, no porque yo estuviese buscando el ministerio, por un profesor de filosofía que todas las conferencias las daba con Biblia en mano y atacaba la deidad de Jesús, la virginidad de María, el misterio de la Trinidad y la veracidad de la Biblia. Y un día este hombre con Biblia en mano dijo, este libro no solamente me lo he leído, sino que lo he estudiado. Y eso me desafió a mí. Dije, si este hombre que es tan ateo ha leído la Biblia y la ha estudiado, ¿por qué yo no? Dije, la voy a leer y le voy a demostrar a ese hombre que está equivocado. Así empecé a leer la Biblia. Esa misma noche llegué a mi casa, busqué una Biblia, la quería acabar en una noche, y descubrí algo que toma mucho más tiempo. Por 9 meses leyendo la Biblia, pero no había cambiado en nada. Y un día me vino un pensamiento, voy a poner una cita a Dios. Y le dije, Señor, me gustaría tener una cita contigo, te espero mañana a 10:30 de la noche en la sala de mi casa. Amén, fue toda la oración. Al día siguiente estaba en la sala de mi casa, yo sabía que todos estaban dormidos. Dejé la luz apagada, el sonido apagado, me hice mi sillón favorito, hice una oración corta. Jesús, yo no te conozco, pero si eres el Dios de la Biblia, quiero que hagas algo conmigo, pero que sea ahora. No sabía mucho de oración, pero tenía sentido común. Si pido algo, espero la respuesta. Hay personas que cuando oran no esperan la respuesta. Parecen como loras mojadas, que hablan y hablan y hablan y no paran. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro. No. Ese rezo no tiene ningún valor. Yo hice la oración y esperé la respuesta. Los siguientes minutos fueron muy tensos. Sentí una presión en el mundo espiritual. Eran como dardos que venían a mi mente. ¿Quién te crees para hablarle a Dios así? Dios no está interesado en ti. Tú no eres nada. Nada de eso me afectó. Dije, no me importa. Si Él es real, me tiene que responder ahora. Y después de 15 minutos, sucedió lo sobrenatural. Dios no hace acepción de personas. Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y yo vi que de la parte de la calle, la puerta era de metal y vidrio acanalado, y vi una luz muy intensa que traspasó la puerta. El tamaño de la luz era de una persona y vino caminando directo hasta donde yo estaba y se paró al lado mío. Yo sentía que todo mi ser ardía en fuego y quedé suspendido entre el cielo y la tierra. Y yo vi al Señor, más alto que los cielos, más profundo que los abismos, más ancho que los océanos. Y yo me sentía un insecto al lado de Él. Y en ese momento todo lo oculto de mi corazón salió a flote. Y me di cuenta que yo era el pecador más grande.
bajé mi cabeza y le dije: Señor, apártate de mí. Yo no soy digno de ti. Yo soy pecador. Yo hice esto y esto y esto y empecé a contarle mis pecados. Cuando terminé, vi una mano abierta, así en esta forma, que penetró dentro de mi cabeza y empezó a descender a manera de caricia hasta la planta de los pies. Y yo sentía como si toneladas de peso hubiesen caído de mi vida. No aguanté el estar sentado. Caí de rodillas, levanté mis brazos al cielo, empecé a adorar al Señor con toda mi fuerza. Ese día recibí algo, gozo. Yo no sabía qué era el gozo. Nosotros confundimos la alegría con el gozo, pero no, el gozo no es eso. La alegría viene del alma, es pasajera, pero el gozo está solamente en el espíritu. La persona que tiene el gozo no lo deja ir, permanece con él para siempre. No importa las pruebas, no importa las luchas. Pablo desde la cárcel le decía a los cristianos: estad siempre gozosos. No importa las luchas que tengamos, el gozo no muere. ¿Por qué? Porque el gozo es parte de nuestra conexión con el Espíritu de Dios. Aquel día yo lloraba de gozo, no entendía por qué lloraba, pero era el gozo de Dios en mi corazón. Cuando me levanté de mis rodillas, le dije al Señor: si esto es lo que tú das, aquí me tendrás todos los días buscándote. Y yo no conocía ninguna iglesia, yo no sabía que eran los pastores, pero sabía algo: Jesús estaba en mi corazón. Jesús me llamaba al ministerio. Como lo único que conocía era la iglesia tradicional, yo me imaginaba como un monje con una sotana. Y yo dije: no, 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 yo quiero estar casado. Le quiero servir al Señor, pero casado. Gracias a Dios que los pastores se pueden casar. Aleluya. Dar un aplauso a Jesús. Al día siguiente de mi encuentro con Jesús, empecé a predicar, a ganar almas. Luego el Señor me llevó a una pequeña iglesia. Ahí tuve mis experiencias con Jesús. Por 9 años pastoreé iglesias pequeñas. Pero la última iglesia que pastoreé, la recibí con 30 personas. Cuando llegó a 120, vi que era un techo. Y yo dije: yo no quiero ese techo. Y decidí pasar mi carta de renuncia. Lo más terrible fue que me la aceptaron. Y me quedé sin pastorear. Y dije: Señor, no me voy a comprometer con nadie hasta que tú me hables. Y 4 meses después, estando de vacaciones con la familia, ahí en una de las playas colombianas, Dios me habló. Ahí, cerca a la arena. Y el Señor me dijo: sueña con una iglesia muy grande, porque los sueños son el lenguaje de mi espíritu. La iglesia que tú pastorearás será tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que de multitud no se podrá contar. Después de esa palabra, fue que nació al mes la Misión Carismática Internacional. Pero todo, ¿por qué? Porque cuando hay un Dios, Él llama y Él da un destino. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado, pero a cada uno nos ha dado un destino. Un destino en Él. Y usted debe entender que el propósito que tiene Dios para su vida es muy grande. ¿Por qué cree que ustedes que están acá, 25 hombres de los más influyentes a nivel mundial, en este evento, no es por casualidad? Cada uno de ellos tiene un tremendo testimonio. Cada uno de ellos recibió un llamado, pero ellos le creyeron a Dios. Y por ese paso están influenciando en sus naciones.
están cambiando el aspecto de las cosas. Algunos de ellos nunca se imaginaron que iban a estar en el ministerio. Yo jamás me imaginé que iba a estar en el ministerio. Pero creímos a Dios y Él nos ubicó en el ministerio. Y no hay nada más tremendo que servirle a Dios. Y hoy que ustedes están acá, quiero decirles, Dios los está llamando al ministerio. Dios los está llamando al ministerio. No importa si piensa que tú no eres nada. Yo sentía que no era nada, pero Dios me llamó. Cuando Moisés sintió que era algo, se metió en problemas. Cuando sintió que no valía nada, Señor, ¿quién soy yo? El Señor dijo, este ya está listo, ven para acá. Tú dices, ¿quién soy yo? El Señor dice, ese ya está listo, ven para acá, te necesito en mi obra. Algunos fracasaron en lo sentimental, se sienten destruidos, ¿quién soy yo? Ven para acá, te necesito en mi obra. Otros fracasaron en lo financiero, Señor, ¿quién soy yo? Ven para acá, te necesito en mi obra. No pienses que el fracaso es una tragedia. Se puede convertir en la oportunidad de Dios para su vida, para que entre en el ministerio. Ahora, quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes desearían estar en el ministerio? Levante la mano. Por favor, póngase en pie. Usted va a hacer algo hoy. Si tiene su teléfono, por favor, ponlo en foto, pero cambie la visión hacia adentro y te vas a mirar en el espejo. Claro, hazlo. Y te vas a mirar ahí. Mire ese rostro. Por favor, no te asustes. No te asustes. Ahí tú te vas a mirar. ¿Qué ves? Posiblemente una vida herida, un corazón triste, una persona fracasada. Aunque ante los demás aparente alegría, tú mismo te conoces. Pero hoy te vas a ver como Dios te ve. Y vas a decir, Señor Jesús, yo sé que he hecho cosas incorrectas. Perdóname. Pido que tu sangre me lave de todo pecado y de toda maldad. Pido que tu sangre remueva de mí todo fracaso, toda derrota, toda opresión, toda frustración y toda maldición. Yo necesito que tú arranques mi vieja naturaleza y la destruyas en la cruz. Y quiero, Señor, que tú me des una nueva naturaleza en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero tener el carácter de Jesús, que puedo decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y te vas a ver sintiendo que la presencia de Dios está dentro de ti. Y te vas a ver como Dios te ve. Empieza a sentir que dentro de su corazón está morando el Espíritu Santo.
te vas a ver con los ojos de la fe. Y vas a mirarte ahí. Y vas a hablar a ese rostro que estás viendo en el espejo. Y dile: te hablo a ti. Y habla, y háblale con su nombre. Dile: fulano de tal, estoy hablando contigo. Quiero que sepas que tú no eres un fracasado o fracasada. Quiero que sepas que el Espíritu del Señor está sobre ti. Quiero que sepas que Dios te ha ungido para que des buenas noticias a los pobres. Quiero que sepas que Dios te ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Quiero que sepas que Dios te ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Quiero que sepas que vas a poner en libertad a los oprimidos. Quiero que sepas que eres predicador o predicadora y vas a predicar que este será el año donde Dios te devolverá todo lo que el diablo te quitó. Quiero que sepas que Dios te restaurará y te prosperará en gran manera, que tú mismo quedarás asombrado, porque el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Levanta los brazos al cielo y dile: Señor, yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que tu Espíritu está dentro de mí. Ahora vas a cruzar los brazos así y vas a sentir algo. Que alguien te está abrazando. No es cualquier persona. Es tu papá Dios. Siente el abrazo de tu papá. Y tu papá te dice: hijo, hija, ¿escuchaste cómo te llamé? Te llamé mi hijo, mi hija, porque yo nunca te he dejado de amar. Yo nunca te vi por tus fracasos, por tus fallas, por tus errores. Yo siempre te he visto como mi hijo y como mi hija. Y por eso hoy vine a abrazarte y a decirte: eres mi hijo, mi hija. Recibe mi amor. Yo nunca me he apartado de ti. Yo nunca te he abandonado. Y ahora vine para decirte: estoy contigo para ayudarte, fortalecerte y restaurarte. Recibe mi amor y tú vas a sentir el amor de Dios que te está abrazando. Recibe ese abrazo de Él mientras lo adoramos con este cántico. No soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. No soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. No soy esclavo de temor, soy hijo de Dios. No soy esclavo de temor.
Soy hijo de Dios. Da un aplauso a Jesús. Pueden tomar sus asientos. Bueno, quiero agradecer al doctor Billy Wilson, a toda la Junta de Empoderados 21, por darnos la honra de tenerlos con nosotros. Ustedes no se imaginan lo que la visita de ustedes representa para nuestra nación. Gracias, porque yo sé que ustedes hicieron un gran esfuerzo para estar acá. Tuvieron que cambiar la agenda, todo, pero ni se imaginan cuánto nos han bendecido. Que el Señor les recompense en gran manera, bendiga sus ministerios y conceda todas sus necesidades. Un fuerte aplauso al Señor para ellos. Sé que todos son héroes de Dios, héroes en el reino de Dios. Y tener un grupo tan selecto como este, yo creo que es una gran bendición. Un aplauso a Jesús. También quiero invitar al pastor Cash Luna. Damos gracias a Dios, al Señor, por la vida del pastor Cash. De verdad que nos honra con su presencia tenerlo acá en este púlpito. Es una bendición para nosotros. Gracias por dar ese paso de fe, de soltar el evento allá. Bueno, nosotros fuimos bendecidos, pero que Dios recompense su obra, lo que está haciendo, y que lo siga bendiciendo y respaldando en todo. Un aplauso al Señor. Van a haber elecciones en Guatemala la próxima semana. ¿Quién cree que debe ganar? Alguien que tenga el temor de Dios. Pero todo está tan confundido en Guatemala que sí necesitamos sus oraciones, y le estoy pidiendo a su pastor que pueda dirigir una oración por Guatemala. Con todos ustedes aquí, con esa fe que tienen, seguramente Dios va a responder. Por favor, ahora, pongámonos en pie por un momento. Si no respondiera bien, les voy a echar la culpa a ustedes. No. Y van a repetir conmigo: Señor Jesús, hoy presentamos la nación de Guatemala delante de ti. Atamos el espíritu de Barrabás, de Bar Jesús, que opera en el ámbito político. Atamos el espíritu de engaño, el espíritu de maldad, el espíritu hijo del diablo, el espíritu enemigo de toda justicia. Lo atamos con la sangre del Cordero inmolado de Dios, en el nombre de Jesús. Y ordenamos que ese espíritu quedará ciego y no verá la luz del sol por algún tiempo. No podrá interferir en las elecciones de Guatemala. Es un decreto que damos en el nombre de Jesús. Y Padre, pedimos cielos abiertos en estas elecciones, y que tú escojas la persona correcta, la que debe gobernar la nación de Guatemala. Es en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga.
en Empoderados 21 2019.